Del escenario, hacernos vibrar. ¡Wow, José! ¡Tremendo artista! A veces yo ya me pregunto, ¿ya qué haces en la voz, hermano? ¿Por qué no estás haciendo conciertos? ¿Ya no estás girando? Vamos a escuchar el comentario de los cuatro entrenadores. Kalimba, sin ser, obviamente, usted la voz de su equipo, lo disfruta de una manera única. Kalimba, por favor. Uf, creo que a todos nos acabas de volar la tapa de los sesos con esa maravillosa voz. Fue increíble. Increíble. Gracias, Kalimba, lo máximo. La verdad es que no quiero causar controversia. Lo digo de verdad, que es con la menor intención de causar controversia. Él es maestro de este equipo, él es quien debe llevarlo. Pero para mí, la voz única que realmente existe en su equipo es esta. Esta. Para mí, eso es personal. Te felicito por eso. Gracias por la opinión, Kalimba. Bonito cuando hay diferencia dentro de los entrenadores. Jerry, ¿qué dice usted? José Gaona es un artista tan y tan y tan impresionante que yo no entiendo cómo el profesor terrorista José Luis Rodríguez, el Puma, lo ha dejado caer una sentencia. Yo te juro con todas mis ganas que tú eres uno de los artistas más fenomenales que existe hoy por hoy. Hoy por hoy lo hiciste. Gracias. Eres la mejor voz del equipo del Puma desde el principio de la competencia. Tú eres el mejor. Gracias, Jerry. Gracias, Jerry. Vamos sumando, ¿no? Usted es la voz única. No entiende por qué el maestro llevó un show de resultados. Eva, ¿qué tiene que decir usted? Juan Brillo. Dime, Eva. Tú no tienes que dejar de cantar este ritmo. Este ritmo te queda como pie a tu zapato. De verdad, te lo digo de todo corazón. Te lo digo de todo corazón. Yo sé que es imposible, o no lo sé. Es ahí el dilema. No sé si,
si se puede llegar a hacer un show de 2 horas, así, aunque claro que sí, los rockeros sí, lo hacen, sí, tú lo puedes hacer. Este es el ritmo que tú tienes que hacer, mi amor, de verdad. No hay duda. No hay duda.